Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a video reaccionar a una de las primeras semifinales de la Liga Argentina. Estamos hablando de Boca, Racing Boca. ¿Quién se va a quedar afuera? Para mí que la Academia, esta no la cuenta. Nada, pueden decir lo que quieran de Boca, que no les gusta su juego, que no sé qué, pero Boca gana, ya dejó fuera a River. Y ahora vamos por la Academia. Estoy en la casa de mi dejado en Canning, que lo vine a visitar, porque bueno, en estos días, chicos, les voy a dar muchas novedades acerca de mi vida. Voy a cambiar mi rumbo y me estoy despidiendo de un montón de gente que quiero para poder encarar esta nueva etapa, viste, de otra forma. Así que bueno, amigas, amigos, vamos a ver este partido que está imperdible y uno de los últimos partidos de la Liga Argentina en mucho tiempo, ¿sí? Porque recuerden que ahora viene la Copa América. ¿Qué pasó? Se iba a jugar en Argentina y al final no se juega. Se juega en Brasil. ¿Se acuerdan que decían que Brasil se manejaba como el orto, con el coronavirus, que esto que el otro? ¿Cómo bardeaban? ¿Se acuerdan? Que todos los medios. Y yo que estaba viendo en Brasil decía, chicos, me parece que no están así, les decía. ¿Se acuerdan? Que yo les decía. Bueno, mira, fíjate que decidieron que se va a jugar en Brasil la Copa América. El país que era el que peor se estaba manejando con la pandemia. Mirá cómo están ahora, papu. Y nosotros mirá cómo estamos, que han cerrado a Ongi. ¿Qué me contás? ¿Qué me cuentan? Esto es un negocio, chicos. Esa es la realidad. La pandemia es un negocio. Ya no sé si no estaba hecha la vacuna antes que el virus. Imagínate. Pero bueno, no voy a discutir estas pelotudeces porque, no son pelotudeces, pero no quiero que esto sea un tema de debate en mi canal. Así que vamos a ver el partido entre Racing Boca. A ver quién ganará. Para mí le vamos a romper el traste de todo esto. A Racing le vamos a dejar afuera. Dos goles le vamos a clavar. Dos o tres goles le vamos a clavar. No sé si en el primer tiempo. Para mí esto se resuelve en el segundo tiempo sin penales. Sin penales se resuelve esto. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Porque si no, hay penal. Acuérdense que hoy uno se queda afuera. Sí o sí. Vamos a ver la reacción. ¡Uy, boludo! Tío, esto me pasa por agrandarme. Esto me pasa por agrandarme antes del partido, ¿me entendés? Toma, pasa que Boca tenía más gente. Busca Villa. Intenta el centro. Viene amagando. Va Sebastián, Boca para afuera. ¡Dale, dale! ¡Qué pelotudo! Villa, por favor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¡Dios! ¡Ay, Dios! Apareció Chancalay porque Piatti lo buscó. Che, creo que tengo el audio adelantado a la imagen. Me quiero matar. ¡Ay, Dios! Buena pelota, muy buena. ¡Va Miranda! ¡Va Miranda! ¡Qué buena diagonal! ¡Qué lindo remate! ¡Ay, saque de arco para Boca! No, ¡qué lindo remate! Dice, a mandar a mierda el chabón, boludo. O sea, ya directamente le pegó a cualquier lado con comba a la mierda. ¿Cómo se nota que los relatores son todos gallinas, eh? Miranda va a tener chance de Fabra. ¡Qué pelotudo este Fabra, Dios! Va Campuzano, sigue Campuzano. ¡Uy, Campuzano, Dios! ¡Qué capo! Para mandar la pelota lateral. Bien Campuzano, loco, ¿eh? Bien Campuzano. Bien, me gusta Campuzano, me gusta. El lateral lo va a hacer Fabra. Fabra no me gusta. Primero pasa por Cardona, el taco de Cardona, la habilitación para Fabra. El centro de Fabra hacia Capaldo. ¡Uy, Dios! Casi la mete Capaldo. Capaldo, una buena triangulación de Boca. Buen movimiento. Al fin está jugando bien Boca, lo que está pasando acá. Bien. Los que juegan de la mitad hacia la izquierda. Capaldo para el pulpo, va el pulpo. Lo agarra Piatti arriba. ¡Ey! Cuando empezaba el pulpo a agarrar ritmo para llegar a esa pelota, lo toma Piatti. Va subiendo Fabra. ¡Qué buen pase para Fabra! ¡Centro! Señores, offside. ¿Qué offside? ¿A dónde? Ha sido un pase exquisito. ¡Me estás jodiendo! Se puso en offside Fabra, según en línea. Tiro libre corresponde a la Academia. ¿Quién es de línea? A verlo, quiero verlo, dale, mostralo. Veamos, ya le pasa inmediatamente, sí.
Sí, sí. Sí, estaba Barreno. Ah, no, ya le va a pegar a esa pelota al Chila Gómez. Te Fabra es un pelotudo. Se la regaló Villa, Villa para Tevez. Tevez, Tevez con Cigali. Se va Tevez, no toca Cigali. Tevez. ¡No! ¿Qué hace, Carlito? ¿Por qué? ¡Era un pase! ¡O Montana! Saque de arco para la academia. ¿Por qué hiciste eso, Carlito? No entiendo. De enojado. Consideró remate al arco. Tenía que ser así. Lo intentaron derribar, le tiraron la pierna hacia arriba, pero Tevez siguió en el afán de ir a buscar el gol. Tenía que ser así, ¿no? Con un error de Gómez, poner la pelota en el pie a un futbolista de Boca y ahí se inició un ataque, ahí se descubrió. ¿Por qué no te callás, La Torre? Dejá de decir gilada, ¿eh? Le pegaba a Gómez. No dependemos del error del equipo rival. Señores, sí, señores. ¡Ay, Chancalay! ¡Ay, qué bien que se cortó ahora! Uf, Dios, qué internet pete que hay acá en Canin, loco. Es increíble, sinceramente. Yo no entiendo. Siglo XXI y tenemos otro problema de conexión de internet. Increíble. ¿Dónde está el ARSAT? Decime dónde está el ARSAT. ¿A dónde está el ARSAT? ¿No era que íbamos a tener 5G, que esto que el otro, de pin que pan? No, ahora directamente se me cerró todo, no te la puedo creer. No te la puedo creer. A ver. Chancaray, Chancaray, Chancaray. Seas ingeniero, Chancaray. Dios, este Chancaray, terrible. La gambeta se acá viene en el centro de Villa, centro al segundo palo. Pero el centro, ¿para qué es? Pero no entiendo cuál es la función de Villa: tirar centros o meter el gol. ¿Cuál es la función de Villa? ¿Entendés? O sea, loco. Domínguez. Alguien que juegue de 9, alguien que se mete de adentro. De por sí ya genera un imán. No está acostumbrado a la disciplina defensiva, a tener la costumbre del defensor. Entonces, claro, comete errores. Hay tiro libre para Boca, le va a pegar Tevez. Ahí va Carlitos para el centro. A ver, el mismo tiro libre que antes. A ver si ahora lo hace distinto, no sé. Vamos a ver, Tevez. Sol de frente, tiene izquierda 2. Le pegas al arco, ¿no? Ahora sí le pegas al arco, me parece. A ver. Está re cansado, te quiere meter el gol. ¿Y qué te dije yo? ¿Qué te dije? Está cansado de la ineptitud de su equipo, loco. Dale, acompaña a Carlitos, loco. Mirá que bien, ahí. Intervenir. Llegó bien el arquero. Llegó bien Chila Gómez. Va Maroni para el tiro de esquina. Se cayó Zambrano. Atención, que es una de las últimas del partido. Por favor, que se lo ganamos acá, se lo ganamos acá, se lo ganamos acá, se lo ganamos acá, se lo ganamos acá. ¡Ay, la concha! ¡Se lo ganamos acá, se lo ganamos acá! ¡Ay, la concha, el pato! Responde bárbaro. Me volvía loco si gritaba un gol de Fabra. Arre que de Boca, boludo, sí, obvio. Muy bien. Y abrevió todo. Porque... Bueno, amigas, amigos, esto. El partido terminó empatado, así que vamos a penales. ¿Quién se queda fuera? ¿Racing o Boca? Para mí se queda fuera Racing, pero no sabemos, los penales son re jodidos, boludo, dale. No sé, me da miedo el penal de Villa. No sé, espero que Rossi esté iluminado, por el amor de Dios. Así que nada, vamos a ver cómo sale esto. Por favor, tengo un socaga que no les cuento. Se escapó, ahí llegó, ahí está. ¡Dale, dale! Debe entrar el primer penal de la serie. La controla Rossi, si está bien. La controla el árbitro. ¿Quién puede tener la pelota? Está desinflada, sí, qué sé yo. Arranca un zurdo pateando. Se acomoda la media. ¿Viste? La controla. Mientras lo observa. ¡Controlame! Que fue clave las penales frente a River. Ahí va Rojas para el tirero. A ver, Rossi. Rossi, por favor, repetilo. Definición desde el punto penal. Aquí en San Juan. Rápido, rápido. Rojas. Ahí va Rojas. Rojas. Gol. Rojas. Para el otro lado fue Rossi. Gana Racing por penales 1-0. Va Tevez. Bien pateado con firmeza. Ya determinado en cuanto al lugar que eligió. Gibrón. Va Carlos Tevez para el primer penal. ¿Qué tiene Boca en esta serie? Lo saluda Chila Gómez. Le da la mano a Carlitos. Primer penal para Boca. ¡No!
Señoras y señores, ahí va Tevez. No teme, descontro. ¡No, no, no! ¡No, loco, no! Queriendo romperle el arco. ¡No! ¡No! ¡Se lo morfó y no lo pude ver encima, loco! Señores. ¡Qué internet del orto de Carlito! ¡Qué mierda te pasa! ¿Hoy no tenés que haber jugado? ¿Qué pasa, boludo? Concentrate, algo le pasó. Para mí, Carlos, algo le pasó a Carlos, porque no puede estar muy desconcentrado en el partido. Va Melgarejo para darle poca carrera. ¡Melgarejo! ¡De la academia! ¡Qué bronca! Encima los goles de ellos me lo deja ver, boludo. ¿Qué son? ¡Qué bien le pegó, Con cuánta serenidad. Muy bien, abriendo el pie. Pegó en la parte interior de la red, al lado del palo. Buen gol. Señores, el turno va a ser para Villa. Clave el penal del colombiano Villa. Y sí. Rojas, Melgarejo. Marcaron los goles. Qué bronca que tengo. Tevez. Es que ya no está Román, ¿viste? Cuando estaba Román era. ¿Qué sé yo? Iba a patear Román. Conté, pasaron algo. Villa. Villa. Bueno, Villa pateó con mucha calidad, loco. Así se patea Villa. Fuerte, porque hasta el arquero ni siquiera se llegó a inclinar en un lugar y la tocó al otro palo, ¿no? Por la postura de tu cuerpo, después cambió y tocó. Bien, Villa, bien pateado. Un costado. Chancalay. Chancalay. Va Chancalay. Tercer final para Racing. Va Chancalay. Este Chancalay, lo otro está Chancalay. Va Chancalay. No lo miró Rossi por ahora. ¡Qué bronca que tengo en internet, loco! Se mueve el arquero de Boca. Chancalay. Ahí va. ¿Cómo puede ser? Al lado opuesto. Nuevamente Chancalay sereno. ¡Qué bronca que tengo, loco! Vos sabés que le hizo un gesto mirando a Galloso Rossi como que le cambiaron todo lo que tenían pensado, me parece. Señores, va el pulpo. Va el pulpo, 3-1, está el partido. ¡Atención! Este es tuyo, le gritaron desde el banco de Racing. Al Chila Gómez, ahí va el pulpo. ¡El pulpo! ¿Por qué? ¿Por qué ahí se frena? ¿Por qué? Y ahora no sé qué pasó. ¡No! ¡La concha de mi madre! Encima lo atajó, la puta madre, loco, la concha, tú. ¡Qué internet! Ya no se extraña tanto Aria, ¿no? Porque se adelantó un poco. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Justamente un no lo puedo creer. Aquí. Bueno, no pudimos confirmar si se había adelantado. De todas maneras, parece tener un pie atrás y se impulsó. Y yo no lo pude ver. Porque ves, ahora me funciona y cuando va a patear, no me funciona. Fabricio Domínguez, el uruguayo. Si mete Domínguez, Racing juega la final. Ahí va Domínguez. Si comételo, Domínguez, te lo comes, Domínguez. Chao, Domínguez. ¿Qué te re? Se ríe Domínguez y la punta. ¡Tomá, Domínguez! ¡Tomá! 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 Viste, si no se me corta, no lo mete. El problema es cuando se me corta el internet, no le puedo mandar mi energía en el momento justo. Acertó el lugar con mucha convicción, fue dando ese pasito en diagonal hacia adelante para cortar las distancias y sacó bien. Señores, está obligado Pavón. Por favor, Pavón, no seas pavo, por favor, Pavón, metelo. Atención que está obligado Pavón. Ahí va Pavón para darle. Pavón. ¡Pavón! ¡Pavón! ¡Vamos, Pavón! ¡Vamos! ¡Vamos! Adivinó el palo, se lo adivinó, pero. ¡Señores! ¡Bien! ¿Viste? Yo le dije, si no se me corta internet, la metemos, boludo. ¡Descontó ahora, Pavón! Pasó por abajo. Hubo un poco de. Acá. De. Misterio, ¿no? No, esa fue mi energía. Le pasó por abajo. Esa fue mi energía. Olvídate. Señores, si mete Copetti, Racing juega la final del campeonato.
Copetti. Turcaliente. Aquel que pateó el penal en el clásico de Avellaneda. Ahí va Copetti. Lo mira Rossi. Si mete Copetti, Racing es finalista. Va Copetti. Vamos Rossi. Vamos Rossi. Ahí va Copetti. Este se lo morfa, se lo morfa, se lo morfa, se lo morfa. Mirá, yo te lo... Se lo morfa Copetti, se lo morfa Copetti. Copetti. ¡Ay, la concha de mi madre! ¡Dios! ¡De la Academia! Señoras y señores, Racing finalista del campeonato argentino. Racing sueña con el título. Le ganó a quien... Y ya me entraron a llegar los mensajes de la gente gastándome. ¿A ustedes les parece? El primero es el de mi viejo. Tu ídolo no tocó una pelota, me tira por Tevez. ¿A ustedes les parece? O sea, para mí hoy era un mal día para Tevez. Estaba mal, algo le pasó. Hay que investigar porque algo le pasó. Qué bronca que tengo. Encima ahora no se cortaba. ¿Te parece a vos? Ahora no se cortaba. Antes se cortaba todo el tiempo, no me dejaba ver el partido tranquilo. Ahora no se corta. Qué bronca, Dios santo, Dios santo. El último partido, boludo, el último partido. ¿A vos te parece? Bueno, pero por suerte tenemos la... No puede ir a Libertadores. ¿Cuándo juega? No, el último partido, boludo. Bueno, nada. Amigas, amigos, gracias por estar acá. Les mando un beso muy grande y no olviden de ver otros videos si tienen ganas de ver otros videos. Nada, muchas gracias de vuelta y nos vemos en el próximo video. Chau. Chao.